cuando nosotros hablamos de la gestión comunitaria, estamos hablando de que nuestras comunidades están organizadas en función de gestionar el recurso hídrico, es decir, de trabajar en obras de protección, de conservación, tanto para tener agua en disponibilidad, en cantidad y en calidad. Pero también tenemos organizaciones comunitarias en nuestras comunidades que trabajan para garantizar el abastecimiento de agua potable a las comunidades y garantizar el derecho humano a este vital líquido. Nosotros somos los principales gestores de nuestros recursos. Entonces nosotros somos quienes podemos cuidar, conservar, proteger, en este caso pues el agua. Por eso es importante que a nivel de las comunidades todos nuestros protagonistas estén al tanto de la importancia del recurso hídrico, de la importancia de conservar los bosques, de la importancia de conservar las zonas de recarga hídrica, para que tengamos disponibilidad del recurso, tanto para el acceso para consumo humano, para las actividades productivas, para el desarrollo también recreativo, porque nuestros ríos también son áreas de recreación para nuestros jóvenes, para nuestros niños. Y lo más importante es que vivamos en un ambiente sano y saludable. El agua tiene rostro de mujer. El agua siempre es gestionada a nivel comunitario por las mujeres. Las líderes comunitarias son las que están siempre ahí trabajando para gestionar el agua para su familia, para poder alistar a los niños a la escuela, para poder preparar los alimentos, para mantener el aseo, la higiene, la salud, que es tan importante en nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes. Entonces, la mujer es la principal gestora del agua a nivel comunitario. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos siempre en fortalecer a nuestras mujeres para que ellas tengan liderazgo, para que ellas participen de manera activa y efectiva en estas organizaciones comunitarias que nos permiten gestionar de manera sostenible nuestro recurso hídrico. Las principales estrategias que se pueden implementar a nivel comunitario para fortalecer esa gestión que desarrollan las mujeres, nosotros trabajamos con talleres. Hay muchos talleres donde nosotros hacemos de que ese liderazgo que ellas tienen salga a relucir, de que ellas se sientan confianza para poder expresarse, para poder trabajar, para poder dirigir a su comunidad. Entonces son talleres donde nosotros aportamos al desarrollo en el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres. Tenemos dos organizaciones comunitarias importantes, que son los Comités de Agua Potable y Saneamiento. Estos comités tienen una junta directiva. Esta junta directiva tiene presidente, vicepresidente, secretario, tesorero. Entonces, ¿cómo nosotros ayudamos a romper esas barreras? Es que nuestras mujeres ocupen cargos que son de importancia de toma de decisiones, es decir, sean presidentas, sean tesoreras, pero que ellas estén trabajando de manera activa. Y en el caso de la gestión de los recursos hídricos, tenemos los comités de cuenca, que son también organizaciones comunitarias que están aprobadas por ley, por la Ley General de Aguas Nacionales, tienen personería jurídica y también tienen una junta directiva. Entonces también ahí nosotros promovemos que en esos espacios las mujeres ocupen cargos donde ellas puedan tomar decisiones y poder romper esas limitantes, porque las limitantes, ¿cuáles son? Las limitantes es que la mujer tiene muchas responsabilidades con su familia, con su hogar, y trabajar en estas organizaciones comunitarias es sin fines de lucro, o sea, ellos no tienen un ingreso económico,
por trabajar en estas organizaciones. Entonces, el apoyo que les dan sus familias, sus esposos, donde ellas pueden desarrollarse en esta gestión, es muy importante, y con el apoyo y el acompañamiento que nosotros le damos desde nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a través de diferentes instituciones, eso ayuda a que estas mujeres trabajen de manera activa en esos espacios.